más países se suman al mundo civilizado para condenar las aberraciones cometidas por el ejército israelí en Gaza. Ahora es el turno de uno de los países más influyentes de África. Un socio del BRICS no se queda callado y deja sentada su visión sobre la situación en Palestina. Más autoridades políticas se suman a esta postura y se animan a ir más allá pidiendo cárcel para Netanyahu. En un contexto cada vez más adverso para Israel por los crímenes cometidos por su ejército en Gaza y los colonos en Cisjordania contra los civiles palestinos, más países dan un golpe en la mesa y dejan sentada su posición oficial al respecto. El gigante del sur africano levanta su voz y deja en jaque al gobierno de Netanyahu. Se le acaba el tiempo al gobierno israelí y la contienda internacional la está perdiendo estrepitosamente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el gobierno de Cyril Ramaphosa decidió retirar a su cuerpo diplomático de Israel para llamarlos a consultas por los acontecimientos en Gaza. De esta manera, el país africano se convierte en uno de los primeros en el continente en sentar esta posición. No se puede tolerar un genocidio bajo la vigilancia de la comunidad internacional, subrayó Kumbutso Sabeni, ministra de la Presidencia Sudafricana. De esta manera, su país se une a las iniciativas de Bolivia, Colombia y Chile. La representante del país sudafricano recalcó que su nación está contrariada por los incesantes bombardeos israelíes contra escuelas y clínicas en Gaza y por la clausura de los corredores humanitarios para hacer llegar la ayuda. Los niveles de salvajismo por parte de las fuerzas israelíes tienen conmocionado a gran parte de la comunidad internacional. Las voces que se alzan en su contra son cada vez más fuertes, incluso allí donde las autoridades políticas se han manifestado en apoyo a Israel. En el mismo sentido, la funcionaria de Ramaphosa advirtió que está muy al tanto de las expresiones del embajador israelí en Sudáfrica, las cuales han dejado mucho que desear y están generando malestar en el gobierno sudafricano. El gabinete también ha tomado nota de los continuos comentarios despectivos del embajador israelí en Sudáfrica sobre quienes se oponen a las atrocidades y el genocidio del gobierno israelí, expresó en Sabeni. La posición del embajador israelí en Sudáfrica se está volviendo muy insostenible y el gabinete ha decidido dar instrucciones al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de que tome las medidas necesarias, agregó la funcionaria sudafricana. De esta manera, Sudáfrica se une a las acciones de Bolivia, Honduras, Colombia, Chile, Jordania, Chad y Bahrein de llamar a consultas a sus diplomáticos o cortar relaciones diplomáticas directamente ante las atrocidades del gobierno de Netanyahu. Por otra parte, el líder del partido Economics Freedom Fighters, EFF, Julius Malema, expresó su total desacuerdo con las acciones militares de Israel en Gaza y llegó a pedir que Netanyahu comparezca ante la justicia internacional. ¿Cómo puedes bombardear un hospital? Incluso si el líder de Hamas estuviera escondido en ese lugar, ¿cómo puedes atacar un hospital?, se preguntó Malema con total indignación y casi como no creyendo que alguien fuera capaz de tal atrocidad. ¿Cómo bombardeas un campo de refugiados? Incluso si Hamas estuviera escondido en ese campo de refugiados, no tienes derecho a bombardear un lugar así, agregó el líder sudafricano notablemente enojado. Además, Malema no dudó en catalogar las acciones militares de Israel directamente como una limpieza étnica, uniéndose de esta manera a otros políticos mundiales, como Ioane Belarra de España o Gustavo Petro en Colombia, que se han expresado en los mismos términos. En el mismo sentido, el político sudafricano pidió que Netanyahu sea juzgado por crímenes de guerra en la Corte Internacional. Al momento de expresar estas palabras, el auditorio estalló en aplausos para Malema. Luego comparó la situación de Putin con la Corte Penal Internacional y la doble vara que se aplica al caso de Netanyahu. El avance militar de Israel sobre Gaza no tiene precedentes en la historia moderna por la crueldad con la que se aplica, violando todas las convenciones logradas por el mundo civilizado en el Tratado de Ginebra. Hasta el momento, se cuentan más de 10.300 civiles víctimas de los ataques israelíes, de los cuales más del 60% son mujeres y niños, y más del 40% son efectivamente niños, es decir, más de 4.300 niños ya son víctimas directas de Netanyahu.
Las bajas de Hamas son absolutamente inferiores a las civiles y por eso se está empezando a investigar la desproporcionalidad del ataque israelí sobre la Franja de Gaza. El titular de la ONU, Antonio Guterres, declaró que este territorio ya es un cementerio de niños. Sin embargo, pese a la condena internacional de organismos como Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, la realidad es que hay pocos avances concretos para condenar formalmente al gobierno israelí. Esto se debe especialmente en países árabes de la región donde, por un lado, condenan las acciones de Israel y llaman a consultas a sus embajadores en Tel Aviv, como hace Jordania. Por otro lado, guardan un absoluto silencio, como en el caso de Arabia Saudita. La realidad es que Israel no solo tiene el apoyo de Washington y su poderío militar, sino que también cuenta con la complicidad de algunos gobiernos árabes de esa región que no se atreven a posicionarse contra Netanyahu de manera abierta. En este contexto, la posición del gobierno de Sudáfrica y otros partidos políticos de ese país es de vital importancia para hacerle saber a Israel que sus acciones no dejarán de tener consecuencias para la comunidad internacional. Especialmente luego de que el líder fascista israelí anunciara que luego de acabar con Hamas, su gobierno controlaría indefinidamente el territorio de Gaza. Es decir, ya está anunciando que se va a apoderar de los territorios de esa región. Gobiernos como el jordano expresaron que si Israel hace el mínimo intento de quedarse con el territorio gazatí, sería tomado como una declaración de guerra. En este caso, estaríamos hablando del inicio de una guerra cuyas consecuencias son difíciles de calcular. Es en este sentido que el repudio de Sudáfrica adquiere mayor importancia. Solo la presión internacional sobre las acciones criminales de Netanyahu podrá poner fin a esta locura. Los pueblos de Estados Unidos y Europa están haciendo en las calles lo que sus gobiernos no hacen en sus escritorios. Pocos países, como Sudáfrica, se animan a ponerse del lado de la civilización. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.